enviado a la cárcel un hombre que durante una pelea con su mujer le causó heridas tan graves a su hijastro de 5 meses que le provocaron la muerte. Atentado sicario en la Circunvalar le quitó la vida a un ciudadano italiano y su acompañante colombiana saliendo de un reconocido restaurante. 3 sujetos armados llegaron a Santa Teresita repartiendo bala, provocándole graves heridas a 2 jóvenes que departían tranquilamente en el barrio. Análisis completo del resultado de las elecciones presidenciales y el orden público en Risaralda. Alcaldía inició la devolución de los dineros que los ciudadanos habían pagado por concepto de valorización. Preocupación en Caldas porque nacen pocos niños y por el contrario, la población adulta mayor crece en el departamento. El ambiente mundialista llegó a Pereira desde la decoración con banderas en la ciudad, además de la venta de camisetas, bubucelas, gorras y todo lo que se imaginen relacionado con Colombia, lo pueden encontrar aquí en el centro de la Perla del Otún. ¿Cómo se encuentra el ánimo para el partido de mañana? Se lo contamos aquí en CNC. Hoy en la campana. Tal como estaba previsto por la tendencia de las encuestas, se celebró la segunda vuelta presidencial. Iván Duque, nuevo presidente de Colombia. Y en deportes. Caciques del Quindío tuvo una muy buena participación en el Campeonato Nacional de Microfútbol. Los detalles en CNC.